Perplejidades es una cosa es una palabra muy menor, ¿no? Primero demuestran que no son sindicatos. Un sindicato nació con, a partir de las trade unions eh, inglesas, nacen para defender los derechos de, de los trabajadores. ¿no? Eh, ¿De qué trabajadores están defendiendo derechos? Porque cómo es posible que alguien que se llama a sí mismo sindicato salga a apoyar a un gobierno que tiene el mayor paro? de la OCDE, como muy bien dice Enrique Calvet, y el mayor paro juvenil de toda la Unión Europea. Un sindicato que está para defender a los trabajadores no sale para reivindicar que haya un gobierno que consiga que se reduzca el paro. Salen para felicitarse a sí mismos por estar ahí. ¿Puede alguien en su sano juicio... Y viendo en qué condiciones trabajan los autónomos españoles, que son los que soportan una parte más importante de la carga fiscal de este país, ¿puede alguien en su sano juicio salir para decir trabajar menos para vivir mejor? Primero, eso es desconocer la naturaleza humana, que cuando se apasiona por el trabajo que hace, vive estupendamente bien. Es cuando es feliz. Es decir, no conozco. A ningún ser humano, salvo que por necesidad o por enfermedad o por algún tipo de discapacidad, que sueñe con estar parado y sin hacer nada. Sin embargo, conozco a muchísimas personas que están orgullosas de, con su esfuerzo, con su trabajo, con el sudor de su frente, ganarse el pan de cada día y ganar el pan de los suyos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que eso a ellos no les parece bien? Ellos pretenden tener una caterva de personas subvencionadas, que no tengan ni siquiera el aliciente de poder ganarse su propio salario. ¿De qué estamos hablando? ¿Trabajar menos para vivir mejor? Vosotros habéis visto lo que tiene que trabajar un autónomo desde que amanece para poder sacarse el mínimo que a veces ni siquiera llega a poder pagar lo que la seguridad social cada día le exige, que cada día es más, por cierto. La cantidad de personas que... Pelean cada mes por ganar mil, mil doscientos euros y que tienen que pagar unas cuotas altísimas y para tener prácticamente cero incentivos. ¿De qué rayos están hablando? Trabajar menos para vivir mejor. Nadie piensa más que en lo que hace. Efectivamente, ellos cada día trabajan menos y viven mejor y consiguen que unos cuantos de sus amigos les vaya efectivamente así. Pero la mayor parte de los españoles cada día tienen que trabajar más para vivir peor, porque cada día el Estado ocupa más espacio y les mete más la mano en sus bolsillos para quitarles lo poco que ganan con el trabajo que tienen, sin contar a todos aquellos que ni siquiera pueden encontrar un trabajo. Es un escándalo, escucharles produce una vergüenza ajena infinita. No entiendo cómo pueden tener tanto desahogo con las prebendas que tienen, las subvenciones que tienen, los, los salarios que quedan después de haber pasado por esos, por esos puestos de gobierno, siendo a, absolutos irresponsables. ¿Qué sindicatos? No existen los sindicatos en España. No existen como es, tales. Existen, existir, existen, pero no son estos.